Mendoza volvió a la escena política arremetiendo contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, a quien calificó de ser un títere y que iba a tumbarse su gobierno. La lideresa de izquierda reapareció tras un largo silencio que empezó desde las primeras denuncias por corrupción contra su aliado Pedro Castillo y que se mantuvo durante su intento de golpe de Estado. Yo no les voy a decir que mañana vamos a tumbar al gobierno. No. Pero lo vamos a hacer. Quizás nos tome un poquito más de tiempo, ¿no es cierto? Pero lo vamos a hacer. Pero, ¿quién es esta mujer que hoy pretende tumbar al gobierno? Nacida en Cusco, hija de padre cusqueño y de una madre francesa, Verónica Mendoza ingresó a la política de la mano de Nadine Heredia durante la primera campaña presidencial de Ollanta Humala en 2006, pero no fue hasta el 2011 que logró alcanzar una curul en el Congreso con el Partido Nacionalista con 47.088 votos en Cusco. Los que tenemos ciertos años en política hemos visto el andar de Verónica Mendoza de cargarle la maleta a la señora Nadine Heredia, a pasar a cargarle la libreta a la señora Nadine Heredia, después de pasar de dar un salto brutal a presidenta o cuasi presidenta de una coalición y pretender ser presidenta de la República, ¿no? O sea, es un salto, digamos, comparativamente tan extraño como el que dio Pedro Castillo, ¿no? Tras el término del mandato de Humala, Mendoza fue vinculada con las agendas de Nadine. Se le acusó de haber hecho anotaciones en dichas libretas y pasó a ser parte de la investigación en el Ministerio Público. Así la recuerda el expresidente Ollanta Humala. Ella trabajaba con nosotros, era ayudante, trabajaba más con Nadine, pero también conmigo. Muchas de las anotaciones de las agendas en general se las he dictado a ella. En el 2016 cambió de bando rápidamente y se unió con Marco Arana de Frente Amplio en una plancha presidencial que encabezó las preferencias electorales. Sin embargo, no pasó la primera vuelta. Para la segunda vuelta, su posición volvió a cambiar al apoyar al candidato de derecha, Pedro Pablo Kuczynski. En 2017 fundó el Partido Nuevo Perú junto a algunos congresistas como Richard Arce, Marisa Glave, Indira Wilca y Tania Pariona, quienes abandonaron el partido 2 años después debido a la alianza de su lideresa con los sentenciados por corrupción Gregorio Santos y Vladimir Cerrón de cara a las elecciones congresales del 2020. Justamente fue su alianza con Vladimir Cerrón y con Gregorio Santos, dos sujetos involucrados en actos de corrupción, inclusive con sentencia, que en su momento hizo que la construcción del proyecto político que veníamos trabajando simplemente se rompa, ¿no? Y tuvimos que renunciar, no solamente yo, sino otros connotados representantes de la izquierda. En el 2021 pierde nuevamente la primera vuelta por el sillón presidencial y sorprende en la segunda vuelta apoyando a Pedro Castillo, de Perú Libre, el partido del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón. Con Castillo tendió puentes y formó alianzas a cambio de ministerios y cuotas de poder en el gobierno, siempre defendiendo al profesor, pese a las graves acusaciones en su contra. Desde su destitución en diciembre del 2021, no se supo mucho de Mendoza hasta su presentación en Cusco este 28 de mayo.